20 minuts camí de les 11 del matí, el portaveu de Ciutadans de Calella, el senyor Guillermo Gomis, va demanar unes 71 les llistes per les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer. Guillermo Gomis, portaveu de Ciutadans, senyor Gomis, molt bon dia. Hola, bon dia, Sonia. Bon dia i benvingut, senyor Gomis. Unes eleccions que sembla tot indicar que es celebraran el 14 de febrer, també una miqueta en contra del que demanava el seu líder, el senyor Carrizosa, que demanava doncs, que s'esperés a passar la tercera onada de la pandèmia, senyor Gomis. Sí, en principio sí, nosotros estábamos en contra de que se realizara en el 14 de febrero por cuestiones sanitarias, pero bueno, el Tribunal de Justicia de Cataluña pues ha desestimado la opción de prolongarla, de alargarlas, y de esta forma pues no nos queda más remedio que trabajar para el día 14. Deia el senyor Carrizosa que haurien de ser les autoritats sanitàries, no en aquest cas les que haurien de fer una proposta de dia, que són les que més estan a primera línia de batalla, no? Si m'ho permet dir d'aquesta manera. Sí, es una decisión de las autoridades de las autoridades sanitarias. Hay que priorizar en estos momentos la seguridad sanitaria de todos los ciudadanos, pero bueno, creo que si el 14 de febrero está estimado que serán las elecciones, pues hay que acatarlo y ya, como te he dicho antes, pues seguir trabajando para ello. Quins són els eixos polítics, senyor Gomis, que vostès defensaran de cara a les eleccions del 14 de febrer? ¿Quiénes son los principales pues en primer lugar, pues nosotros, como partido político y como partido diferencial, pues defendemos los derechos y libertades de todas las personas. El respeto, la convivencia de todos los catalanes, el derecho de sentirnos españoles y pertenecer a España, y a la vez, sobre todo, defendemos el respeto y la convivencia, como ya te he dicho, y nosotros somos el voto útil aquí en Cataluña. Ciudadanos representa la Cataluña cívica, abierta, integradora y orgullosa de su propia diversidad, que a la vez reivindica su catalanidad y de su condición española, para poder liderar España y también para brillar en Europa. Senyor Gomis, de la gestió que està fent el govern català de la pandèmia, de com s'estan prenent les decisions, què n'han de dir vostès? N'estan satisfets o hi tenen alguna cosa a dir? Bueno, en primer lugar, la situación, como ya he comentado, es complicada, ¿no? Pero hay decisiones que, por ejemplo, no entendemos cómo se está delimitando el cierre de hostelería y de algunos sectores, en cuanto los otros se acampa libremente. Yo creo que es más riesgo hoy en día ir en el transporte público que estar en un bar, en una terraza, pues desayunando o al mismo tiempo comiendo, que estar en otras zonas. Entiendo que las medidas que se han tomado con la hostelería y con el sector del comercio, pues no lo veo razonable, porque, por ejemplo, en el sector de la hostelería les marcan unas horas, en cuanto el riesgo, si hay alguno que dicen que hay, pues sigue estándolo. Yo creo que la mejor medida hubiera sido darles una continuidad a la hostelería y delimitar otros accesos, por ejemplo, el mismo que te he comentado antes, el transporte público, o sea, bajar a Barcelona o moverse en metro o en tren, yo creo que hay más riesgo que estar a l'aire libre en una terraza. No, realment hi ha comparacions que no s'entenen, eh? Realment, i el transport públic, com diu vostè, n'és un bon exemple, eh? Hi ha convois i segons a quines hores que van patats de gent, si m'ho permet dir d'aquesta manera, i després doncs veus aquestes altres restriccions i realment hi ha coses que els ciutadans no acabem d'entendre, no, com diu vostè? Sí, sí, es que no podemos entender, por ejemplo, poniéndonos en el caso de en estos momentos de nuestra ciudad está atravesando una crisis socioeconómica que va a ser difícil salir de ella, que saldremos de ella. Y
nos cierran, por ejemplo, cuando el propio comercio, cuando puede generar un poquito de actividad el fin de semana, que no contemplan la posibilidad de tenerlo abierto. O sea, yo creo que las delimitaciones para centros comerciales cerrados estaría muy bien, de grandes superficies también, pero el comercio de proximidad, por ejemplo, el fin de semana, que es cuando la gente pues más puede hacer uso de ellos, porque entre semanas se sobreentiende que están trabajando, no tienen tiempo o cualquier otro motivo, cuando más podría trabajar nuestro sector es cuando está cerrado. Y, uh-huh. y aparte, no tan solo eso, la gestión por parte del gobierno de la Generalitat, aparte de nefasta, es incongruente, ¿vale? Porque se toman unas medidas, pero asimismo no se les ayuda, ¿vale? Porque, por ejemplo, el sector de hostelería lleva así arrastrando, sin contar la primera parte de la pandemia, desde el 14 de octubre. Ahora te dejo abrir, ahora no, ahora me abres 2 horas, ahora me cierras, ahora me abres a las 7:30 y a las 9:30 me recoges la terraza, me la vuelves a poner a la 1, me la quitas y me la hasta las 3, y es incongruente. Esta gente está facturando prácticamente nada en algunos casos, otros han decidido no abrir, y por su parte ayudas no están llegando. Ajá. Pero eso sí, para sus chiringuitos y para montar la NASA, para esto sí que hay dinero. Para ayudar al sector que más lo necesita en estos momentos, pues ayudas hay contadas. Com valora, senyor Gomis, el canvi de Lorena Roldán a Carlos Carrizosa? Recordem que el partit doncs, va optar en aquest cas per Carrizosa perquè diu que encarna millor la transversalitat que busca en aquest cas Ciutadans. Com valora vostè aquest canvi? Bueno, la decisió, pues, yo creo que estuvo consensuada, se valoraron varios aspectos y ha quedado demostrado que el mejor candidato era Carlos Carrizosa. Poco más tengo que opinar ahí. Carrizosa lleva muchísimo tiempo en el partido, es una persona con muchos valores y de partido, y yo creo que la decisión de la directiva del partido pues fue consensuada y una decisión bien tomada que nosotros aplaudimos. Ja per acabar, senyor Gomis, es creu vostè a les enquestes? Li faig aquesta pregunta perquè algunes enquestes que hem conegut aquestes últimes setmanes apunten a una davallada de vots, fins i tot alguna enquesta que apunta que passaria de ser la primera a la quarta força política, en aquest cas més votada. No sé si vostè això s'ho acaba de creure. Bueno, las encuestas están ahí, ¿vale? Lo que pasa es que no nos podemos fiar de las encuestas porque en el 2017 a nosotros no nos daban ganadores y al final fuimos los ganadores de las elecciones. Yo creo que aquí la clave va a estar en el voto, en el porcentaje de votos, que si la gente sale a votar y en la contextura de la situación. Las encuestas están ahí, cada uno las puede valorar. Si miras de una parte, pues es satisfactoria, si la miras de otra, pues no. Pero bueno, lo que está claro es que el contexto del 2017 no es el mismo ahora a día de hoy. Uh-huh. Pero bueno, nosotros confiamos mucho en que, como somos el voto útil y la única opción constitucionalista que hay aquí en Cataluña que lucha por ellos y por todos los catalanes para la igualdad y los derechos, pues entendemos que podemos tener un buen resultado. Guillermo Gomis, 71, número 70 les llistes del 14 i fa la llista de Carlos Carrizosa. El senyor Gomis, que l'esperem dilluns aquí a la ciutat, com hem fet amb la resta de portaveus i estem fent amb la resta de portaveus de Calella, per parlar ja més acotadament de temes més vinculats a Calella. Senyor Gomis, l'esperem el dilluns. Vale, fins al dilluns, moltes gràcies. Gràcies.